con una decisión de política de gestión en relación a la formación y la capacitación permanente y continua de todos los trabajadores que hacen al estamento no docente. La idea es tomar el segundo semestre del año 2016. Como ustedes sabrán, a comienzos de este año se lanzó la licenciatura en gestión y administración universitaria direccionada hacia todo el personal no docente y dentro del cual también, si bien es cierto, ha tenido muy buena acogida, también hay un grupo de personas que por distintas razones no pueden formarse ni capacitarse. Entonces, este plan también tiene que ver con llegar a todas aquellas personas a las que esta cuestión de la nueva corte de la licenciatura no puede abarcar. Bueno, la matriz principal es profesionalizar a los compañeros no docentes en temáticas transversales que atraviesen todas las áreas, desde lo que hace el comportamiento organizacional en la universidad. Temas administrativos, temas de mantenimiento, los distintos agrupamientos que tienen los compañeros dentro de la universidad. Y se fueron pensados en función de demandas y surgieron algunos temas desde la carrera no docente, que ahí se les preguntaba al tema referido a lo que tiene que ver con necesidades de capacitación. Y la importancia, bien, primero es generar un lenguaje universal dentro de la universidad, metodologías integrales, bien como lo dijo el rector en su presentación, y todo lo que hace al desarrollo profesional de cada trabajador, porque también están implicados, digamos, a trabajadores de mantenimiento y servicios generales. O sea, todos podemos saber de todo y creo que es un requerimiento, una necesidad organizacional en las universidades de formarse y actualizarse.